¿Qué nos puede adelantar sobre el programa piloto de derivación de pruebas diagnósticas a centros privados que quiere implantar en el complejo hospitalario de Segovia? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Pues me temo que nada, señora del Barrio. Nada. No hay programa piloto de esa naturaleza y siento mucho no poder adelantarle nada. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora del Barrio Jiménez. Gracias, presidenta. No me extraña que el presidente no le quiera cesar porque usted le da una vida plácida al resto de consejeros y consejeras del gobierno de Juan Vicente Herrera. Esto no me lo he inventado yo, lo de las pruebas diagnósticas. Esto lo dijo usted a principios de enero de 2019 en una de las múltiples ocurrencias que usted tiene, que tiene desbarajustada la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma. Pero es que a mayores usted lo llamó decreto de demora máxima. Así lo llamó usted en declaraciones a los medios de comunicación. Y usted dijo que servía para ordenar a los pacientes según su potencial gravedad y si no se podía la sanidad pública derivarlo a los centros privados. Así que si usted no sabe de lo que está hablando, entonces no sé por qué usted lo está anunciando en los medios de comunicación. Además, a mayores le diré que usted lo denominó nuevo derecho. ¿De quién? ¿De los pacientes o de los centros privados? Porque eso se le olvidó decirlo. Para colmo, usted lo quiere poner en el centro hospitalario de Segovia, que no se caracteriza precisamente por la buena gestión que hace su gerente, ni por que abunden allí los profesionales, como ahora le diré. Por no hablar de cómo funcionan los centros privados en la provincia de Segovia, que debería usted vigilar, que es su responsabilidad, los centros privados y todo lo que tiene usted privatizado en su consejería. Pero es que a mayores, este derecho supuesto que usted quiere implantar en la comunidad de Castilla y León ya se ha implantado en otras comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid. Y ya sabemos cómo ha acabado, no con un pa'qui pa' allá, que eso es otra cosa diferente, sino con un me lo voy a llevar crudo, con adjudicaciones a dedo, con contratos en los tribunales, con puertas giratorias, con irregularidades varias y con varias corruptelas. ¿Es ese usted el modelo de implantación de privatización de las pruebas diagnósticas que quiere para la provincia de Segovia? Pero es que además, después de privatizar las pruebas de diagnóstico, ¿qué hacemos con ellas? ¿Se las llevan los pacientes a su casa y cuánto tiempo tienen que esperar hasta ir al especialista? Porque este es otro tema aparte. ¿Cuál es exactamente la lista de espera de los especialistas para pruebas diagnósticas? ¿La sabe usted? Si la sabe, díganosla, porque eso es la mayor opacidad que usted tiene en la Junta de Castilla y León con respecto a las pruebas diagnósticas. Por no hablar de que, por ejemplo, el Hospital de Segovia tiene grandes problemas en cuatro especialidades, por ejemplo, en cardiología, radiodiagnóstico, traumatología y dermatología. Por no hablar del atasco que tiene quirúrgico en traumatología, urología, cirugía en general y aparato digestivo. Ya le he dicho que la otra cuestión con respecto a las listas de espera de pruebas diagnósticas está en la opacidad, que puede permitir que usted derive a los centros privados que le dé la gana sin que el resto de personas ni nadie sepa por qué usted está derivando esto a los centros, privados. Yo le propongo una solución al problema y es que invierta más recursos económicos en la contratación del personal y que deje de gastar dinero en privatizar servicios. Usted ahora me dirá probablemente que el Castilla y León es la comunidad autónoma que menos dinero invierte en la privatización. Y yo le diré que pudiera ser, pero usted lo hace de golpe para luego maquillar las listas de espera, porque usted va acumulando, como saben bien los profesionales de la sanidad, va acumulando para que cuando tengan que salir las listas de espera, usted ya se ha gastado el dinero en los centros privados y maquillar las listas de espera. Yo solo le pido que para la provincia de Segovia deje de discriminarla, porque es la provincia con menos camas por ratio, es la provincia que no tiene estancias medias, es la provincia que tiene más problemas con las especialidades. Y le digo una cosa, mire por favor, si ya acabo, presidenta. Respete el derecho que está entre el artículo 2 de la Unidad de España y el 155, que es el 43, que es el derecho universal a la sanidad pública. Muchas gracias. Gracias, señora del Barrio. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Si me permite un comentario, yo no hago a mis compañeros de gobierno plácidos estos plenos.
todo caso lo hacen ustedes. Yo no pregunto, yo intento responder. De manera que en su nombre se lo agradezco que les hayan dejado hoy más tranquilos. Yo hoy soy todo lo contrario de un parlamentario culi parlante y yo lo hago con mucho gusto contestar a sus preguntas. Fíjese, cuando he visto la pregunta, ¿sabe lo primero que he hecho? Llamar al gerente de asistencia sanitaria de Segovia y decirle, ¿en qué estáis pensando? Que me preguntan por un experimento de privatización. Me dice, pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. De manera que usted aprovecha unas declaraciones mías que no tienen nada que ver con Segovia, nada que ver con Segovia, se las atribuye al Hospital de Segovia y viene aquí a preguntarme. Yo lo único que he señalado es que estamos trabajando en un procedimiento de acceso a las peticiones de pruebas de diagnóstico por imagen para el conjunto de hospitales de SACIL. Por una razón bien sencilla, porque el sistema que teníamos no permitía discriminar algunas cosas, que lo estamos haciendo con un grupo de trabajo de los radiólogos, incluido el jefe de radiología de radiodiagnóstico de Segovia, por cierto, un profesional muy competente, y que estamos trabajando en esa dirección. Si usted tiene preocupación por ese supuesto decreto, pregunte al Grupo Socialista. El Grupo Socialista lo elevaba a rango de ley y nos propuso aprobar una ley de garantías, ya sé, para las demoras quirúrgicas, donde, en las cuales se garantizara que cualquier paciente, transcurrido un tiempo, también para las pruebas diagnósticas, pudiera utilizar los servicios privados a cargo del sistema público. De manera que mayor rango, como lo plantea el Grupo Socialista. Y fíjese, usted hace una referencia a este consejero privatizador, pero al mismo tiempo dice, y será verdad, que esta es la comunidad autónoma, no la primera, es la segunda, después de Cantabria, que menos gasta en conciertos con centros privados. Entonces, ¿no se compadece esto? ¿O usted cree que el gobierno de Castilla-La Mancha es privatizador? Porque gasta un poco más en concierto que nosotros, poquito más. Y lo mismo le digo respecto a las demoras. ¿Sabe usted cuánta demora tiene el Hospital de Segovia, demora quirúrgica? 48 días. ¿Sabe usted cuánto tiene la Comunidad de Castilla-La Mancha? Pregúntale a su compañero de partido. 163 días. 163 días, Castilla-La Mancha, 48 Segovia. Me parece que la diferencia es clara y notoria. Muchas gracias.